La mañana de este martes se realizaba de forma normal una sesión del Consejo Municipal de Calama, teniendo en tabla de análisis la primera modificación presupuestaria municipal para la resolución de los ediles y el alcalde, tema al cual llegaron vecinos de la ciudad y miembros del movimiento No Más Plomo solicitando una explicación a las autoridades municipales y que en el presupuesto en discusión no se encontraban insertos los 25 millones de pesos para la instalación de una estación de monitoreo ambiental. Sin embargo, hay un tema efectivamente que es los 25 millones que estaban considerados o que siempre se han hablado de que van a existir para la adquisición de un sistema de monitoreo en la Comisión de Medio Ambiente. Siempre se ha dicho, digamos, que existe la posibilidad de adquirirlo y que está presupuestado para aquello. Y la verdad es que ahora, con la modificación presupuestaria que se propone, pues aparece como en el global, por lo que dice Tomislav de Filippi, aparece en el global de proyectos, pero no está dentro del itemizado. A decir verdad, yo siento que la modificación presupuestaria le falta mucho para poder estudiarla. Creo que nosotros, en el ejercicio de las facultades que establece nuestra ley, digamos, específicamente el artículo 79, letra C, nosotros debemos tomarnos, digamos, todo el tiempo necesario para revisar los itemizados. Si no está en el itemizado, pues entonces para mí no está. Y como no está, la verdad, las cosas que yo preferiría abstenerme esta oportunidad de poder aprobar la modificación presupuestaria propuesta, creo que nos falta trabajarla. Efectivamente, la misma no fue entregada al cuerpo de concejales dentro del plazo que establece la ley. Discusión por parte de concejales y los miembros del movimiento No Más Plomo, que generó la suspensión por más de media hora del Consejo Municipal debido a falta de garantías, en la que concejales explicaron que la estación de monitoreo sí se encontraba inserta dentro del presupuesto discutido a fines de 2016. La estación de monitoreo se dejó presupuestada en el año 2016 para el 2017. En el ítem de equipo, ahí están los 25 millones de pesos que se destinaron exclusivamente para la estación de monitoreo ambiental. Entonces, lo que yo tengo, la información clara, es que eso está presupuestado y está listo. Lo que sucedió ahora es que existe una modificación en la cual no estamos de acuerdo nosotros en aprobar esa modificación con respecto al sistema de monitoreo, y queremos seguir apoyando a las organizaciones sociales con una lucha que hicieron el año pasado y un compromiso que esta concejala también y los demás concejales hicieron a la ciudadanía para tener estos 25 millones para el sistema de monitoreo y que no puede ser cambiado. Lo que pasa es que desgraciadamente en el presupuesto no está la impresión final, porque si ustedes se dan cuenta, en donde está detallado la inversión, el sistema de monitoreo está al final. Entonces, si se suma como está, faltan 25 millones. Receso en el que también fue increpado el director de Serplac por parte de los vecinos, quienes manifestaron que no se moverían del municipio hasta conseguir una solución concreta. Ese presupuesto de 25 millones de pesos quedó asignado, se votó con los concejales, fue movilización, está ante la opinión pública, salió publicado en distintos lugares, pero hoy nos encontramos de que la administración actual ha tomado la decisión de reasignar esos 25 millones, pero el fundamento que se entrega respecto de esa reasignación es que no está en la reasignación, sino que en definitiva es que nunca estuvo ese presupuesto de 25 millones. Entonces se acusan lo que siempre ha ocurrido: el gobierno anterior es el que tiene la culpa. No, el gobierno que actualmente está es el que tiene la culpa. Y en eso la ciudadanía se muere de cáncer, en eso la ciudadanía sigue con enfermedades respiratorias, en eso la ciudadanía sigue esperando. Por su parte, el alcalde de Calama explicó que se está trabajando en conjunto con las agrupaciones para entregar una solución a la comunidad, destacando que para su administración es prioridad la salud de los calameños. En el tema de la estación de monitoreo, esa estación va. Ya hay un compromiso y eso ya se venía trabajando hace bastante tiempo. Así que en eso vamos a seguir avanzando y creo que va a haber, de hecho, ya hay noticias muy positivas sobre eso, que creo que son las necesidades sentidas de la comunidad. Finalmente, el Consejo Municipal decidió postergar la discusión del presupuesto hasta el próximo 31 de mayo.